institución que busca la manera de beneficiar a través del Colegio Español Padre Arrupe a niños de bajos recursos económicos que puedan tener una educación de calidad. Que firmó en 1999 un convenio con el Ministerio de Educación español. El título que se obtiene aquí es de doble titulación, pueden estudiar a cualquier país de Europa. Para mí es parte del éxito encontrarme a mis exalumnos y exalumnas en las librerías, en un país en el que se lee muy poco, en el cine o en el teatro, ¿no? Y por supuesto, encontrármelos formando parte de el mundo universitario, como profesores. Al inicio tenía mucho miedo porque siempre se tenía la idea de la exigencia del colegio. Sin embargo, siento que el aprendizaje que se tiene aquí es buenísimo. Al llegar a la universidad uno siente la ventaja que podríamos llevar sobre otros porque no han tenido quizá la calidad educativa que se puede obtener acá. Acá uno aprende muchas cosas, no solamente como estudiante, sino como docente. Uno va aprendiendo día a día. Entonces creo que es una de las experiencias más gratificantes e importantes en mi vida. Y ahora como docente es un privilegio enorme el estar del otro lado y el poder retribuir de una manera directa lo que alguna vez yo pude recibir. Como les hemos despertado ese deseo de superación, entonces prefieren seguir estudiando. El colegio es un oasis de paz, de difusión de la cultura en un lugar hostil, tormentoso y violento. Trabajando en el área de planificación, por ejemplo, a mi hermano lo mataron, luego mataron a mi papá y son situaciones que son más complicadas y esas sí ya son pérdidas irreparables. La ayuda en un momento no fue directamente para mí, sino que para mi mamá, porque realmente ella era la que me tenía que sacar adelante. Les estamos levantando su autoestima, cómo levantar su familia, cómo superarse, cómo superar El Salvador. Hay jóvenes que ya con lo que van aprendiendo acá, cuando hablan con su familia, cuando revisan las tareas, cuando ellos les comentan las actividades, van generando desde ya cambios positivos. En un lugar en el que se pueden sentir seguros, seguras, y además sus padres pueden estar en el trabajo, si lo tiene, con la tranquilidad y la certeza de que sus hijos no únicamente están estudiando, sino que están en un lugar tranquilo en el que se procura generar una cultura de paz y de respeto. La Fundación Padre Arrupe dividió realmente la historia de mi vida en dos, un antes y un después. Son grupos pequeños, no son grupos numerosos. Eso les permite una educación como más personalizada, más de cerca con el docente. Los jóvenes que vienen son del área de Soyapán y la fundación lo ha hecho más accesible aquí en la zona. La fundación me ha ayudado en gran manera, ya que en El Salvador hay muchas escuelas de enfermería, pero como esta, en realidad, sinceramente, no se comparan. El nivel académico es bastante alto. El equipo que ha dado la fundación es el mejor equipo que hay en el país. Los profesores, el instrumental. Los estudiantes aprenden haciendo. Un primer nivel de simulación es el laboratorio de habilidades, donde cuentan con una tecnología de punta que les permite a ellos tener un nivel de simulación para luego incorporarse a los hospitales de la red pública del país. La fundación pues dio toda la infraestructura, el equipamiento y ya toda la parte, el funcionamiento administrativo y académico lo da la universidad. Trabajamos para clientes como clientes privados,
como gobierno, alcaldías, instituciones autónomas, clientes internacionales. Normalmente solo es control de calidad de materiales, suelos, concreto, acero, asfalto, calibración, consultoría de mecánica de suelos, consultoría estructural, consultoría de materiales, es todo lo que hacemos aquí. El tipo de maquinaria que hay aquí no se encuentra localmente. Los dineros que se generan y que aportan de ayuda al colegio son prácticamente para sueldo de la gente de aquí, para colaborar con la luz, con el agua, con los seguros de los edificios, con los seguros de las máquinas. Por ejemplo, cuando existe un proyecto interno, nada menos hace un par de años se ha hecho la ampliación de párvulos. Y el espíritu que nos impulsa esas cosas es el prestigio de la Fundación Arrugo. El ambulatorio está abierto para todo el público. Cualquiera que requiera servicios médicos puede venir al ambulatorio. Uno de los objetivos principales de la clínica es amarrar la atención de calidad al paciente a un bajo costo, pero también que sea sostenible el servicio que se le está dando. Descuentos que nosotros logramos por compras en volumen de parte de laboratorios y droguerías se le trasladan al paciente con la finalidad de que tenga su tratamiento al menor costo posible. A veces tenemos medicamento donado por otras instituciones y cuando el medicamento que requiere el paciente lo tenemos en esa condición se le regala. Los niños del colegio tienen una atención preferencial en el sentido que se les atiende gratuitamente en enfermedad y en accidentes que ocurran adentro del mismo colegio. Dentro de pediatría tenemos pediatría neumológica, gastroenterología y tenemos también cirugía pediátrica. Somos una alternativa al servicio público, que es deficiente, pero también una alternativa económica comparado con el servicio privado, que tiene un costo muchísimo más alto. La gente ya conocía el colegio, ya sabía cómo hacíamos las cosas y reconoció el mismo espíritu del colegio, lo reconoce en la clínica. Colegio Español Padre Rupe y la Fundación Padre Rupe son instituciones deficitarias. Eso logramos nosotros compensarlo a través de donaciones. Entre las grandes necesidades del colegio estará siempre seguir nutriendo el fondo de becas del Colegio Español Padre Rupe. Para nosotros sería interesante poder instalar un servicio de endoscopía o colonoscopía, mejorar el equipamiento de laboratorio clínico, para poder hacer analíticas especializadas. Se puede hacer un montón de cosas y la clínica permite hacer un montón de cosas. Todo depende de las capacidades que nosotros vayamos desarrollando y de lo que se pueda conseguir de cooperación. Necesita renovar el laboratorio de física, química y biología, el taller del bachillerato en electrónica, los centros de cómputo. Necesitamos ir dando el salto a la digitalización de las aulas. Quizás sí hacer el llamado a todos y a todas quienes puedan ayudar a la Fundación, porque realmente sí se tiene y es verídico una educación integral en el área académica, en el área disciplinaria, en todas las áreas. Lo más importante es que estamos sembrando, porque no le estamos dando a la gente un dólar para que consuma, sino un dólar para que invierte, para que siembre. Yo creo que lo más importante que le está dando el colegio a esta zona es la creación de líderes que vayan a multiplicar lo que aprenden acá. Para un alumno implica un proyecto de vida completo.